Y siguiendo con más información, la Secretaría de Agricultura Municipal realizó la capacitación sobre la implementación del Plan Integral de Residuos Sólidos en el área rural del municipio de Arauca. Los grandes ausentes son los que comercializan estos productos. La Secretaría de Agricultura Municipal llevó a cabo una capacitación en el municipio capital de la implementación del Plan Integral de Residuos Sólidos en el área rural de la capital araucana. Hemos querido seguir trabajando por esa implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PEGIR, en este caso pues promoviendo el reciclaje de los residuos sólidos en la zona rural. Muy especialmente estamos haciendo énfasis en primer lugar a los residuos peligrosos. ¿Cuáles son estos? Pues más que todo los que son derivados de la actividad agrícola y pecuaria, como son pues todo lo que es pesticida, insecticida, todos estos envases que se generan post consumo después que se realizan las cosechas. Entonces aquí estamos convocando pues todas las instituciones que hacen parte del control y vigilancia. Aquí está el ICA, está la Unidad Administrativa Especial de Salud, está el Laboratorio Fronterizo, está también pues Corporinoquia, está el Comité de Ganaderos, el representante de ASO Sabana, y todo esto para que en la medida pues vamos todos involucrándolo. Según la Secretaría de Agricultura Municipal, a esta capacitación no asistieron los comercializadores de estos químicos. La verdad que lamento que no han llegado, pues no han hecho presencia los comercializadores, que en total son 13, digamos los establecimientos comerciales dedicados a la comercialización de estos productos, lo que llamamos las veterinarias que hay en nuestro municipio. Entonces también los invitamos, no de pronto para establecer sanciones, sino para que nos entre todos colaboremos y miramos cómo vamos a reciclar en nuestro municipio este tipo de residuos peligrosos y que son totalmente dañinos para el medio ambiente. La funcionaria manifestó que el gremio de arroceros han denunciado que los recipientes de estos químicos no saben a dónde van a parar. El mismo gremio arrocero, en cabeza de su presidente, el tiempo que venimos trabajando a través del COXA también, nos decía, nosotros generamos alrededor en el 2017 que hubo una bonanza de arroz, alrededor de 94 mil tarros de 6 litros de plaguicidas e insecticidas que no sabemos dónde fueron a parar. Entonces, lo que nos dice la profesional de bioentornos, por general se queman, se entierran o van a tener a las fuentes hídricas. Entonces, en este caso, la Alcaldía Municipal está en proceso de realizar un convenio que no tiene ninguna erogación presupuestal, sino que nosotros construimos unos centros de acopio a orilla de las vías y ellos vienen y los recogen de acuerdo a, pues, en tiempos, de acuerdo a la capacidad de residuos sólidos que se genere. Entonces hoy está una representante en torno a nuestro municipio para orientarnos cómo vamos a hacer ese proceso de reciclaje. Nosotros como municipio ya tenemos el proyecto en camino de construir 3 centros pequeños de acopio de residuos peligrosos, no es de basuras ni de residuos inorgánicos, sino de residuos peligrosos producto de la ganadería y la agricultura. Entonces, eso es lo que estamos llevando a cabo hoy. La invitación entonces a todos los propietarios de finca, que por favor estos residuos post cosecha o post consumo no los boten a las fuentes hídricas, tampoco los dejan al alcance de los niños, porque ya en nuestro municipio han sucedido tragedias familiares donde niños han olido estos productos y incluso han generado muertes. La campaña continuará en todo el municipio de Arauca durante el año 2019.